Me encanta. Tengo que invertir, estoy blogueando también. Mira, y ya terminaste lo de los cajos. No, no, ahora voy a zumbar la Sí, X-Season 2, pero yo creo que lo okay. voy a mantener digital. Muy bien. Nos quedamos digital. Se te dio. Ya tienes programa radio y todo. Sí. Estamos progresando, papá. Bajado. Muy buenos días, feliz año a todos. Aquí Francisco Álvarez en otro segmento de Pensando en Voz Alta. Jay, ¿cómo estamos, mi hermano? Bien, buen día. Saludos. Jay, el nombre Chentidras, ¿te suena? Sí, resulta que ese individuo que tanto nos hace reír está aquí promoviendo su gira La Historia del Mundo de acuerdo a Chentidras. ¿Qué es la que hay? Buen día. Es bien raro que yo esté levantado a esta hora. Esto es bien especial. Gracias por la invitación, Francisco. Súper, Estoy hermano, gracias emocionado. por estar aquí. Hermano, felicidades, bro. ¿Cómo pasaste la despedida de año, la Navidad? Cuéntame un poquito qué hiciste. Estuve en Yo tradicionalmente celebro Año Nuevo en Culebra. Y este año no fue la excepción. Y el viaje de ir a Culebra es que voy camping. Me voy camping, Vi literalmente, los sí, blogs, la lo pasaste documenté brutal. Sí, todo. exacto. Pero yo creo que el factor más importante de esas vacaciones, por lo menos en mi caso, es apagar el celular. Apagar el Despejarte. celular y literalmente coger unas vacaciones de todos los estreses que representa el trabajo, todos los estreses que representa la venta de taquilla, esto y lo otro. Cuando llegué, pues de vuelta a la acción. Despejarte, irte offline, coger un break. Bueno, hace falta. Definitivo. Mira, no te veo desde Café con Cisco. Cuéntame un poquito sobre qué ha acontecido tanto profesional como en lo personal. Pues estaba pensando en eso cuando veníamos en el carro, porque la última vez que yo te vi, yo estaba promoviendo un crucero, El crucero, el exacto. famoso El crucero. Triunfo Fest, Entonces, que espérate, me lamentablemente. la voy a contar porque esto está tan demente. Estas Sí. son cosas que me pasan a mí. Mira, yo estaba bien emocionado la última vez que compartí contigo porque estaba promoviendo un crucero y en ese crucero yo iba a hacer un festival de comedia y música del patio, banda, reggaetón, trap, etcétera, etcétera. So, iba a hacer un gran festival y en mi mente yo iba a pertenecer como a esta gran élite de los comediantes y entertainers de Puerto Rico que han hecho eventos en barco. Los Rayos Gamma hacían Claro, cruceros, sí. Raymond. El Gangster y Funky, Silverio ha hecho crucero. Y yo dije, contra, voy a pertenecer a este corrido de grandes comediantes. Y 10 días antes de mi evento, ¡se quemó el Se quemó el barco. Para todas las personas crucero! que no saben de eso, el barco estuvo en fuego y lamentablemente, ¿qué pasó? Bueno, pues. ¿Consideraron el rescheduling o se canceló No, no, en el completamente? momento yo tuve que. Tuvimos que tirar cambios, como quien dice. Y inventarnos otro espectáculo porque a fin de cuentas yo tengo que pagar mis biles y todo el dinero de todo el mundo que se paró, que fueron como 300 tripulantes, se le devolvió. Eso no hubo problema, pero yo todavía tengo el sueño de algún día pertenecer a esa élite, ¿entiendes? Pero gracias a Dios y a la fanaticada y a la audiencia que tuvieron paciencia y entendieron, o sea, nadie se molestó, todo el mundo fue cool. Y pues de igual manera como me apoyaron en el crucero, pues me apoyaron en el show, hemos hecho 10 funciones, sold out, ha sido una gira súper exitosa y esperamos que este fin de semana no defraude a nadie. Ok, y por eso precisamente estamos aquí. Pero mira, gente, al igual que tú, yo recientemente comencé a documentar mis travesías como empresario para darle a la gente un ojo behind the scenes, ¿verdad? Tras bastidores. Así puedan disfrutar el bullicio, el día a día. Tú eres loco con los blogs, yo me los disfruto mucho. Los otros días estaba en el baño subiendo un video tuyo y de momento veo otra notificación de que subiste otro video. Yo Así soy un que vicioso. sí, no, no, tú eres un creador de contenido. Entiendo que tú también tienes, o sea, el blog. ¿Qué importancia tú crees que tiene el poder proveerle a nuestros seguidores de poder verte, tú sabes, ese traspastigo? Wow, yo creo que la tecnología ha llegado, o el mundo del entretenimiento ha llegado a un momento tan pico. O sea, la calidad de programación que ofrece Netflix, por ejemplo, Okay. la calidad de programas que ofrece HBO, están a un Okay. nivel tan sofisticado, programas como Game of Thrones, Breaking Bad,
House of Cards, Bloodline, son programas altamente, con un nivel bien alto de producción, de calidad, ¿sabes? Actoral, vestuario, arte, etcétera, etcétera. So, yo creo que yo tratar de competir con eso sería una idiotez. So, yo te había preguntado precisamente que tocaste el tema, si a ti te interesaría tener un especial en Netflix, y tú dijiste en el episodio de Café con Cisco, por cierto, que te volaría la mente, pero que tú prefieres hacer 20 Bellas Artes. ¿Te acuerdas? Claro, sí. No, y yo creo que también hablamos del choliseo. El choli. Exacto, que hacer un choliseo, yo prefiero hacer 20 Bellas Artes antes de un choliseo. Pero la cosa es que la gente, calidad de contenido lo hay, existe. So, yo creo que hay algo bien nítido en espiar casi la vida de alguien. ¿Cómo será la vida de Francisco? ¿Cómo será la vida de Chente? So, yo creo que podemos bypass la calidad y los efectos especiales y la calidad de cinematografía, calidad actoral, arte, etcétera, etcétera, por un look interesante, un poco sofisticado. Digo un poco sofisticado porque yo trato de esmerarme lo más que puedo con mis tiros de cámara, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay un atractivo en el factor behind the scenes. Yo creo que hay un atractivo en el factor que, ¿cómo es la vida de Chente fuera del escenario? ¿Qué valor tú crees que presenta para tus seguidores? Yo creo que es algo aspiracional. Yo creo que ahí hay algo de, wow, mano. Documental, ¿verdad? La vida de él está cool. O sea, yo puedo hacer eso. Me dejaron muerto. Me oye. Carlos, te oigo. No, estoy muy lejos, no. Muy lejos. Vamos a tener que aquí compartir el micrófono. O sea, algo inspiracional. O sea, que más o menos debe estar por el precio de más o menos como 20 pesos, que es el pase de inspiracional, más o menos de compra. No, de verdad, yo creo que aspiracional porque hay un viaje ahí de, wow, este chamaco está haciendo lo que él quiere. Y por lo menos en nuestra generación, yo tengo 34 años. Somos la gran mayoría de nosotros hijos de baby boomers, que son personas que estudiaron y trabajaron y fueron exitosos en su trabajo, pero trabajaron en lo que estudiaron. Esa oportunidad no se va a dar en la gran mayoría de los casos de nuestra generación. So, yo creo que es algo bien cool en ver la vida de este tipo que dijo, yo quiero ser comediante, boom, lo logró, está documentando su vida con una camarita. Ahora mismo yo estoy grabando para mi blog y hay algo cool en eso. Sí, definitivamente. ¿No te sientes un poco así espiado por ese caballero? Él dice que es invisible, pero está difícil, ¿no? Ahora mismo me están grabando. No, ya me acostumbré. Y ahí hay otra cámara. Y aquí hay otra. Estoy señalando las cámaras aquí. Seguro en el punto con sintonicen. Y de pronto te pongo una de Facebook Live también. Pues, o sea, ya yo creo que estoy acostumbrado. Pero no fue fácil. Recientemente tú grabaste tu primer episodio, ¿verdad? Que se siente sí, raro. Sí, terminando 2016 no fue lo más cómodo. Tenías que pensar qué vas a compartir, qué vas a mantener privado, pero nada, estoy zumbando el 2017 el blog también, algo parecido a lo que haces en un ámbito empresarial. Y sí, o sea, me está gustando. Siempre he pensado que mi vida ha sido un libro abierto y no tengo nada que esconder. Y el valor que le provee a los seguidores, quizás tú en la comedia y yo en lo empresarial, o sea, trasciende esos transbastidores que... Y también está cool ver los errores, porque la gente que ve mi blog, que ya yo llevo casi un año documentando mi vida, se enteraron de lo del crucero y vieron esa transición de emoción total, porque voy a hacer algo bien especial en mi vida. ¡Wow! ¡Se quemó el crucero! ¡Claro! ¡Qué devastador! Y también si siguieron viendo, vieron el Me Inventé Otro Show, que es la historia del mundo de acuerdo a Chente y Drash, boom, triunfé. Super. Y yo creo que aprenden de los errores. Definitivo. Yo cometí un error ayer, me fui a amigos sin recordarme que ya no dan bolsas plásticas. Y lo documenté como un morón. Y me tiré al medio y me criticaron. Anyway. Chente, llevo siguiendo tu carrera desde que estoy en Puerto Rico y veo todo el contenido que estás creando y yo pienso, este individuo tiene blog, hace stand-up, es anfitrión, hace obras, hace invitaciones especiales a shows de televisión, hace entrevistas, tiene podcast. Uh-huh. O sea, yo no sé cómo a estas alturas tú no estás clonado. Yo duermo bastante bien, pero ¿sabes cuál es el secreto? No matarme mucho en la postproducción. O sea, yo grabo este blog y lo edito y no me, ¿sabes? No, quizás ni lo vea. Quizás cuando yo entienda que está terminada la edición, yo digo, ok, ya esto está, pero no lo vuelvo a ver. No pierdo mucho tiempo. De la misma manera, cuando yo hago entrevistas para el podcast, yo la grabo de rabo a cabo y así mismo se fue. So,
y yo creo que hablamos de esto en la otra entrevista, esto va directamente por la línea de cantidad sobre calidad. Subir un blog semanal para mí es más importante que subir uno al mes, pero que quede brutal, ¿entiendes? Y yo creo que las redes va por esa onda de la gente está esperando más contenido, subir con ser consistente con tu contenido. Estaba precisamente, qué bueno que digas eso, porque ayer estaba grabando podcast con Tuco Alberto. Ajá. Para nosotros, sí, lo quiero un montón, saludos. Súper buen hermano. Y estaba diciendo lo mismo que tú, que es dar y dar y dar y dar y crear una base de contenido para que eso sirva de fundamento como para las personas que... Como, yo conozco a gente porque hace esto, yo conozco a gente porque se tira a cualquier rincón de la isla a entrevistar, a vacilar, y es un people person. Entonces, la gente se cree que ser comediante es un chiste. Definitivamente. Te gustó esa, ¿verdad? Que sí. La gente se cree que ser un comediante es un chiste. Háblanos cómo tú decides manejar tu tiempo cada día en particular. Así que, por ejemplo, ¿qué peso tú le das a hacer los blogs de hoy? ¿Qué peso tú le das a un sesiones, a un masacote? ¿Cómo tú divides tu tiempo? Para mí lo más importante ahora mismo es sesiones. Sesiones es un programa de entrevistas que yo tengo que no coger muy en serio. Aquí estoy en el estudio, está ahí de Electrox conmigo, que es como un co-anfitrión de ese programa. Y es algo que yo cojo bien en serio porque simplemente porque el público me ha dicho que es lo más importante, porque jugando por las descargas es lo más que ven. El issue con sesiones es que es un programa costoso. Entonces, yo no puedo grabarlo uno semanal. Nos juntamos una o dos veces al mes y grabamos tres. Okay. Y los grabamos tres. Y somos bien agresivos con grabar tres y archivar esos programas y zumbarlos semanalmente. Ay. Así que, Corillo, vayan a verme el 13 y el 14 de enero. Hoy y mañana. El personaje, aquí está el personaje. Teatro Tapia. Y el 28 en el Bellas Artes de Aguada. Taquillas en Ticket Pop. La historia del mundo, de acuerdo a Chente Drach, taquillas en Ticket Pop. Bueno, Chente, antes que te vayamos, que nos vayamos, tírate tus redes sociales y en dónde pueden conseguir las taquillas. Mis taquillas las consigues en Ticket Pop, eso es bien importante. Mis redes sociales, mi nombre es Chente Drach, Drach es con Y-Y-D-R-A-C-H. Chente Drach en todas las redes sociales. Súper. Bueno, mi gente, eso ha sido otro episodio de Pensando en Voz Alta. Gracias por haber sintonizado. Ah, Chente Drach, mucho éxito. Quizás nos vemos este weekend. Viene el 13, Jason. Y el próximo viernes. ¡Lo matan! ¡Sabe, gente! ¡Suave!